El episodio comienza con Fry chupando una mancha en su chaqueta que de alguna manera ha permanecido en su chaqueta durante todo el tiempo que ha estado en el futuro. Bender lo ayuda haciendo un caramelo de miel de reemplazo, con miel, azúcar y melaza. Amy pierde algunos dientes debido al caramelo pegajoso, lo que la lleva a abrir su calendario para ver si hay una vacante para una cita con el Dr. Zoidberg, momento en el que descubre que tiene un evento de calendario antiguo guardado de hace 20 años, la fecha de vencimiento, para ella y los hijos de Keith. Un momento después, ven un video del nacimiento, que cierra con Keith diciendo, dentro de 20 años, regresarán a la Tierra. La gran partera emerge de un charco y, después de insinuar que se aceptarían donaciones, anuncia que comenzará la aparición de la descendencia. La descendencia emerge, y The Grand Midwife les indica que no interfieran y que permitan que ocurra el proceso sagrado conocido como The Winnowing. Los niños emergentes son atacados por muchos depredadores, incluido el Dr. Zoidberg, y solo tres sobreviven. Los niños primero van a Lila, pensando que es su madre, pero son redirigidos a Amy. Los padres de Amy no están impresionados por los niños. Hermes señala que los tres niños sobrevivientes parecen tener diferentes edades, Nut, un bebé, Mandy, una niña pequeña, y Axel, un adolescente. Keith explica que los niños tienen diferentes tamaños porque crecieron a ritmos diferentes, dependiendo de la temperatura del agua en la que se encontraban. Lila nota que Nut es un cíclope, como ella. Keith explica que eso se debe a que los niños son el producto de su ADN y el de Lila. Esto sorprende a Lila, que lo ha olvidado por completo, ella supone que esto se debe a que estaba borracha. Mientras tanto, los niños siguen tratando a Lila como a su madre. Amy y Keith comienzan a criar a sus hijos y se convierten en padres obedientes y exhaustos. En el fondo, se ve a la gran partera, tomando notas con algún propósito misterioso. Keith recibe la orden de presentarse al servicio por Zap Brannigan, porque se ha perdido el contacto con un puesto avanzado. Con Keith fuera, Amy le pide a Lila que la ayude a cuidar a los niños. Sin embargo, las cosas van demasiado bien, ya que se refieren a Lila como su madre y parecen muy felices de estar con ella. Amy se pone celosa y piensa que Lila está tratando de quitarle a sus hijos. Keith y Zap Brannigan viajan al puesto avanzado, la estación de Exobiología 38, en el Nimbus. Finalmente, el Nimbus llega al puesto avanzado, donde el biólogo de ballenas está estudiando una especie de tardígrados muy grandes. Se descubre que la razón por la que se perdió el contacto es un simple transmisor roto, que Keith arregla. Están listos para irse, pero Zap Brannigan decide comer más dulces de miel. Esto resulta desastroso, ya que el olor de la comida hace que los tardígrados entren en frenesí. En poco tiempo, arrastran a Zap Brannigan a una cueva, mientras Keith y el biólogo de ballenas observan. Amy llama a Keith, le pide que vuelva a casa y teme que sus hijos amen a Lila más que a ella. Keith intenta tranquilizarla, pero en ese momento entra la gran partera y anuncia que se ha presentado una impugnación por la maternidad de los niños. Pronto se revela que el desafío es automático, siempre que el Smismar no haya contribuido al ADN de la descendencia. Keith, queriendo llegar a casa rápidamente, entra en la cueva donde está recluido Zap Brannigan, y los seres atacan a los tardígrados, al estilo de una película de acción. Zap Brannigan escapa, en la batalla final. Keith elige no atacar a un par de padres tardígrados, y en su lugar opta por disparar a una plataforma en la que está parado el biólogo de ballenas, distrayendo a los tardígrados el tiempo suficiente para que Keith escape. Todos regresan a Amphibios 9 y comienza el desafío. Aunque The Grand Midwife presenta un proceso largo y complicado, al final es simplemente el amor de Amy por los niños lo que importa, y ella pasa la prueba, terminando con el capítulo.